En este momento se están elaborando planes operativos de manera conjunta, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Para que esta misión llevemos la paz y la tranquilidad a la ciudadanía que tanto lo necesita. Queremos hacer conocer que esta misión comienza hoy día y terminará cuando se restablezca la paz en todo el territorio boliviano. Asimismo, quiero hacer conocer, como es de conocimiento de la opinión pública también, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que muchas unidades policiales han sido quemadas, han sido saqueadas. No podemos permitir que la inversión del pueblo boliviano en su seguridad sea vulnerada. No lo vamos a permitir y por eso, a partir de esta noche, vamos a realizar patrullajes intensivos, acompañados de los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado. Queremos llevar tranquilidad y paz a las familias bolivianas, a sus niños, a las esposas, a las personas de la tercera edad y a todos aquellos que se sientan afectados. La policía boliviana está trabajando por su pueblo, hoy más que nunca, institucionalizada, cohesionada, al lado de su pueblo. Muchas gracias. Darío Noticias.